Buenos días, chicos, ¿qué tal? Bueno, simplemente vamos a aprovechar estos vídeos para intentar poco a poco desde casa ir haciendo un poquito de movimientos y de gimnasia para que os volváis a encontrar fuertes y ágiles como os encontrabais antes, ¿vale? El vídeo de hoy va a ser un calentamiento y os voy a dar unas consideraciones previas para que luego en los siguientes vídeos siempre lo intentéis hacer antes del vídeo, ¿de acuerdo? Pues mirad. Cosas importantes, ropa cómoda, ¿vale? Zapatillas de deporte, súper importante, ¿de acuerdo? Para evitar cualquier posible lesión de tobillo o de tren inferior en general. Segunda recomendación y súper importante, botella de agua. Yo tengo la mía de cristal, si puede ser que no sea de cristal, mucho mejor, pero una botellita de agua. En cualquier momento estoy haciendo el ejercicio. Bebo, recupero, descanso y siempre me mantengo hidratado, ¿vale? Y por último, una toalla. Sabéis que siempre os digo en las clases que cuando tengo un poquito de sudor, me seco. Vamos a empezar por el cuello. Vamos a calentar despacito. Vamos a darle 10 vueltas al cuello, 10 círculos a un lado y a otro 10 en total, ¿vale? Sencillo el ejercicio. Y recordad, si alguno tenéis problemas de cervicales, no pasamos por detrás, simplemente medio giro a un lado, medio giro al otro. ¿De acuerdo? Vale, primero círculos. Segundo, vamos a decir que no, despacito. A un lado y a otro. Igual, 10, ¿vale? Y luego arriba y abajo. Decimos ahora que sí. Otras 10. Perfecto. Bajamos a hombros. Importante. Rotamos hacia adelante. Con los dos a la vez. Y rotamos hacia atrás. 10. Y ahora, como si no supiésemos nada. 10. Perfecto, chicos. Bajamos para abajo. Vamos a empezar con codo y manos. Codo, facilito. Adelante y atrás. Como cuando echamos sal a la comida. Perfecto. Con las manos. Dedos. Abre y cierra manos. Igual, contar hasta 10. Muy bien. Seguimos bajando. Pasamos a cintura. Sencillito. Círculos. Vamos hacia el otro lado. Y llevamos cadera a un lado y al otro. Sencillito. Perfecto. Bueno, ahora vamos a ir a las piernas, ¿vale? Muy sencillito. Vamos a cambiar la ubicación un poquito del móvil para que lo veáis mejor. Y comenzamos con rodillas. Juntamos las dos piernas y vamos adelante y atrás. Igual, hacemos 10. 10, ¿vale? Desde esta misma posición, en un sentido, 10. Y cuando hayamos hecho las 10, cambiamos de dirección. Perfecto. Pasamos a tobillo, sencillito. En un sentido, 10 repeticiones. Y en el otro, otras 10. Mismo ejercicio, otra pierna. 10. Y en la otra dirección. Y desde aquí, me pongo de lado para que me veáis mejor. Arriba, subo y talones atrás. 10 balanceos.
Perfecto. Vale, como aquí en casa no tenemos espacio como en clase para correr, para andar un poquito rápido y demás, vamos a intentar subir un poquito las pulsaciones con varios ejercicios simples que nos van a requerir un poquito de esfuerzo y que ahora mismo os explico. Vamos a tocar. Súper sencillo. A un lado y a otro agachándonos. Muy sencillito. Igual, aquí vamos a subir un poquito las repeticiones para conseguir esa subida de pulsaciones. Fácil, voy a un lado. Arriba voy al otro. ¿Vale? A un lado y al otro. Venga, vamos a ello. Vamos a intentar hacer 20 repeticiones. A un lado, a otro. A un lado, a otro. Cuando hayamos hecho 20, en el mismo sitio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Bien, facilito controlando. Abajo y me incorporo. Abajo, me incorporo. 20. Vamos por la 10. A por ello. Venga, siguiente ejercicio, en el mismo sitio, facilito, adelante, cambio la otra, y un poquito rápido, igual, 20 veces. Perfecto, venga, llegamos a las 20, o si alguno se ha quedado rezagado, hacemos dos o tres más de regalo. Y para concluir, último ejercicio. Sé que vamos muy rápido, pero al final cada uno que ponga su ritmo, ¿vale? Se trata de subir un poquito las pulsaciones. Quien pueda saltar, abre y cierra un poquito, ¿vale? No abriendo demasiado, simplemente un poquito, que es donde más nos alteramos. Si no, puedo saltar muy rápido, como si bailásemos. 1, 2, 1, 2. Venga, rápido, 20. Y acompañamos de los brazos. 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Pues este circuito lo hacemos dos veces y estaríamos perfectamente preparados para realizar la sesión. ¿Estáis preparados? Vamos a por ello.